gracias por formar parte de la familia de Ser Humano. ¿Qué sentimos cuando escuchamos su nombre y su apellido? Francina Hungría. Quizás la primera sensación, lo primero que sentimos hace un tiempo fue una víctima de la delincuencia, pero decimos Francina Hungría, símbolo de fortaleza. Desde ese primer momento que decía, no estoy muerta, llévenme a una clínica, y cómo respondía a preguntas de los periodistas desde la cama en su clínica. Uno dice, Francina Hungría, ¿en qué piensa? Resiliencia. Una mujer que ante su drama, su situación, toma fuerzas para convertirlo en su misión de vida. Y uno piensa, Francina Hungría, nos habla de qué ocurre con la justicia dominicana. Algunos de los que participaron en este hecho están libres, fueron liberados. Pero uno habla y dice, Francina Hungría, y piensa en una mujer líder, que decidió trabajar por aquellas personas ciegas para darles condiciones para que tengan una mejor calidad de vida. Y sobre todo esto, hablaremos con ella porque es nuestra invitada especial hoy en Ser Humano. Vivimos por fe y no por ver. Las cosas que tienen más significado en nuestras vidas no se ven, simplemente se sienten. ¿Qué te pasa? Ya tú no quieres darle un beso a tu novia porque tiene los ojos hundidos. Y agarro un bate y le pego una pelota sin ver. Ustedes se van a impresionar cuando vean a nuestra invitada. Con un fuerte aplauso recibimos a la ingeniera Francina Hungría. Francina, buenas noches. Hola. Bienvenida a Ser Humano. Subimos un escalón, otro y otro. Estás preciosa. Pareces una reina. Claro que sé que es. Eres la mujer del año. Mira, aquí está un sillón. ¡Wow! ¡Estás bella! Gracias. ¿Cómo te sientes cómoda con el bastón? Ah, ¿tú lo doblas? Excelente. ¡Qué linda estás, Francina! Muchas preciosa. Gracias. Pareces una reina de belleza. Ay, nunca. Ahí vamos, se hace el intento. Con talento y mucha fortaleza. Amén. Preciosa. Amén. Muchas gracias. Estás. Y esta música es muy especial para ti. Así mismo. Sí. Muy bonita. Que está la versión en inglés y la versión en español. Esto es un himno de la iglesia, pero es una canción también que se ha hecho muy, muy popular para los cristianos. Y en verdad que el contenido es muy rico, muy profundo, porque se llama Por Fe. Y precisamente eso es lo que quiere simbolizar, que la importancia de la fe en nuestras vidas y cómo eso mueve esa energía que llevamos dentro para seguir adelante ante cualquier adversidad que se nos presenta en la vida, y que sencillamente Dios cumple sus promesas, que sus promesas son como roca firme en las que nos podemos apoyar, y que cada hoja de los árboles que se mueve es precisamente por la voluntad de Dios. Entonces, por ahí es que va el asunto, el hecho de saber que vivimos por fe y no por ver. Así es exactamente, son las palabras del coro, y por eso tiene un significado tan especial para mí, porque a veces entendemos que una situación como la que a mí me ocurrió pues puede ser lo peor que le puede pasar a un ser humano, y sin embargo la visión espiritual es más importante, y hay que entender que las cosas que tienen más significado en nuestras vidas no se ven, simplemente se sienten, y ese es el mensaje que transmite
esa canción, que la fe no es la certeza en algo que no vemos, sino que sentimos y que creemos. Wow. Y luego después de esta lección de su interior, de su sabiduría interior, yo me voy a fijar un poco en su exterior. ¿Qué traje tan bello? Ay, gracias. Te queda precioso. Gracias. Pero además me han dicho que usted misma lo armó, lo diseñó, le exigiste a tu diseñadora, le dijiste lo que querías. ¿Es así? Bueno, sí, claro, claro. Yo tengo una modista que es excelente porque ya tenemos tantos años. Ella ha cogido tanta pela conmigo y este traje no fue la excepción. Yo tengo algo y es que, bueno, hay gente que son buenos en matemáticas, otros que son buenos dibujando, otras personas que son buenos en medicina. Yo siempre he tenido mi venita creativa. Yo era la estudiante que en bachiller mis compañeros me decían, tú debes estudiar publicidad, tú debes estudiar arquitectura, pero más publicidad, me decían. Y yo elegí ingeniería y creo que no cometí un error. Yo amo mi carrera absolutamente, pero sí tengo esa venita creativa que marca la diferencia, porque tú en cualquier carrera tienes que venderte. Y saber cómo armar un muñeco que sea atractivo para las demás personas. Y algo así fue lo que pasó aquí. ¿Cuándo tú escogiste? Porque Jennifer me pasó el traje exhibido por una modelo, tal cual tú lo llevas, ¿verdad? Y un diseño que es tuyo. ¿Este diseño tú lo habías hecho antes o con diseño? No, quizás sé. Con tus explicaciones, la modista, la diseñadora... siguió, tú le dijiste, bueno, tú le decías que tú querías. Mira, yo siempre he dicho a mis personas cercanas que yo entiendo que yo tenía un escáner en los ojos, y cuando yo tenía un evento de este tipo, yo, porque siempre he sido muy cibernética, yo buscaba por internet y veía alrededor de 5,000 vestidos, porque soy muy, muy, muy selectiva. Entonces, o sea, yo tengo un gusto muy marcado. Y veía alrededor de 5,000 vestidos, siempre lo tenía contabilizados y todo. Y cuando pasó el incidente, pues yo inclusive perdí unos archivos de unos vestidos que yo había escogido. Tengo que ir a un evento y me siento así en mi cama a tratar de recordar imágenes que había visto. ¿Te llegaban esas imágenes? Sí, sí, sí. Como la computadora, cuando uno manda a buscar. Exactamente. Wow. O sea, esa referencia visual. Y entonces recordé dos vestidos que me habían gustado mucho. Y la parte de arriba es un vestido, la parte de abajo es otro vestido. Entonces, el problema de el vestido que armé es que no me entallaba. O sea, a la modelo, que es súper flaca, que era otra tela, le entallaba súper bien. Y yo le decía a la modista, ¿qué es esto? ¡Esto no me gusta! ¡Entállame! ¡Que no se me ve el cuerpo! Entonces, así mismo, estoy sin poder dormir como a las 2 de la mañana cuando se me ocurre que le pongamos esta pieza aquí, okay, que realmente fue, creo que la que marcó la diferencia, el fajincito, el cinturoncito. O sea, eso fue idea tuya. Que le da la forma. ¿Y qué dirá Casilda, la diseñadora? Porque con una cliente tan exigente, vamos a ver Casilda Lima, la modista, ¿verdad? Sí. Que sí sigue las instrucciones de su cliente. La terminación y todo. Vamos a escuchar lo que nos dice Casilda. El primer vestido que yo le hice después del accidente. El vestido plateado, ella tenía la idea de la tela, ella quería un drapeado en la tela, ella misma salió a buscarla, haciendo el vestido gris. Un día me llamó, como a la 1 de la mañana, me dice, hay algo que todavía no me da la idea, yo quiero que me ajuste bien acá. Ella me hace señas, yo quiero que me ajuste bien acá, vamos a entallarlo. Entonces luego me dice, ya sé, vamos a hacerle un cinturón al vestido. Pero las exigencias de ella me gustan porque
aparte de las exigencias de ella, me ayudan a mí porque también yo aprendo. Yo creo que si ella hubiera querido, ella hubiera sido una gran diseñadora. Yo la considero una gran diseñadora. Ella lo único que no hace el trabajo, pero diseñando, ella es excelente. Que ella es una persona excepcional. Ella tiene un sentido de fortaleza único. Porque no creo que otra persona con lo que a ella le pasó hubiera seguido adelante como si no hubiera pasado nada. Para ella no existe obstáculo, no hay nada, por lo menos yo lo veo así, sin nada de obstáculo. Ella siguió adelante y eso es digno de admirarse en una persona, porque no todo el mundo tiene ese sentido para recuperarse tan rápido de un accidente así. ¡Wow! Wow, pero tremenda sorpresa. Y mira tremenda lo que ella sorpresa. Dice, que sí, tú no. Podrías ser diseñadora. Tal y como veníamos hablando de tus talentos. Pero mira que la llamaste a la 1 de la mañana. Ay, ay, ay. Eso es un abuso. Pero ella me dijo a mí, sí, es que yo tampoco podía dormir. pensando en eso. Yo pensaba que eran como las 12, ella se acuerda, pero por ahí era la cosa. Porque tus horas de sueño se han alterado, ¿verdad? Sí, sí. Completamente. Ahí hay algo que es una situación que le pasa a muchas personas invidentes, que es que al tu carecer del ciclo día-noche, el cuerpo no sabe cuándo bajar los cables. No escucha a Francina. Francina luce tan motivada, tan llena de energía, con esta sonrisa, tantas carcajadas. Y uno se pregunta, ¿cómo superó este duelo? O sea, ¿y la familia cómo estará? Entonces yo le voy a pedir permiso a Francina para que escuchemos a una integrante de su familia en este momento, a Sobeida, su hermana, para ver cómo se siente una integrante de la familia de Francina. Es un caso. Vamos a escuchar a Sobeida, que dice la hermana que es un caso. Yo la veo como ya ha tomado las cosas de una forma que es fuera de serie. Ella me está enseñando a seguir adelante con la vida. Yo casi no la veo. La veo de más de lejos o cuando ella me necesita, me manda a buscar o algo, porque yo no la puedo ver. Porque me duele. Que ella es mi hermana menor y que yo la amo y que la adoro. Y que ella puede contar conmigo siempre. Sí, ha sido un proceso de aprendizaje para todos, no es fácil. Pero yo creo que en vez de llorar por la cosecha perdida, todos debemos encontrar la forma de verle el lado positivo. O sea, inclusive, yo te digo algo, yo amo mi ingeniería, pero yo a todo el mundo le digo, señores, la piel a mí me ha cambiado, ya yo no cojo esas horas de sol, esos químicos. Es bueno dejar, o sea, tratar de no pensar en el hecho, porque es muy difícil, siempre va a ser difícil. Yo estoy lidiando día tras día con la dependencia y siendo una persona tan independiente como yo lo era, No es fácil, o sea, esto es un trabajo. Francina, yo poniéndome en lugar de Sobeida, no la conozco, pero por ver esto. Si yo soy tu hermana y te veo tan fuerte, quizás yo no tenga el permiso para llorar la tragedia, porque en un momento dado fue una tragedia, aunque uno lo quiera, aunque sabemos que hay una bendición, ¿verdad? Pero en ese momento fue algo trágico, estamos de acuerdo hasta ahora, sí, o me quieres corregir. Claro que sí. Entonces, sumamente. ¿Ha habido un permiso para llorar juntos, desahogarnos, patalear y luego seguir adelante? O quizás, como ocurre muchas veces, ellos no han querido llorar frente a ti. Bueno, lo que pasa es que esos primeros meses yo estuve lejos de todos mis seres queridos. Entonces, solamente estaba con mis padres y llegó a visitarme mi hermano menor y ellos sí estuvieron allí y lloraron mucho conmigo, mucho, mucho. Mi papá, él me añoñaba más de lo normal. Mami todavía
Es un asunto, o sea, la verdad es que ha habido mucho amor. Si hay algo que ha habido en mi casa, para mí, para mis hermanos, es mucho, mucho amor, y en este momento se manifestó. Y ya yo estoy en un momento en el que si tengo un momento, un momentito de desasosiego, o lloro delante de papi o mami, o lloro solita en mi habitación. Manténganse ahí con nosotros, aquí en Ser Humano y con Francina Hungría, porque ella tiene una súper buena noticia para todos, en especial para las personas que no pueden ver, pero es algo que nos va a beneficiar a todos como país. Regresamos en breve. Seguimos conversando con la ingeniera Francina Hungría, aquí en Ser Humano. Todo el personal, don Fran, su padre está aquí, que la ha acompañado, y el personal que está trabajando para Ser Humano le pregunta, se le acerca el don Fran, pero ¿y de dónde es que ella saca tanta fuerza? Pero esto parece que era de chiquita. Yo le voy a describir a Francina lo que ustedes están viendo en pantalla. Francina, estamos viendo una foto preciosa de una niña con un vestidito blanco dándole un besito prácticamente en la boca, a un niñito, ¿eso era tu primo? A un primito. Pero usted no era fácil desde chiquita, ¿eh? Pero eso era papi que me ponía en eso. Ni que eso, un besito, eso era cosa de papi. Roque, ¿ese era tu primito Roque? Sí, sí, él solamente tenemos 3 meses de diferencia, entonces la verdad es que crecimos juntos literalmente porque... Yo estaba en un colegio, un maternal, y cuando salía de ahí, él era para su casa, nos bañaban juntos, nos hacíamos la tarea juntos, jugábamos juntos, todos juntos. Ya, tu compañerito desde chiquito. Vamos a ver qué nos dice Roque Fernández, primo de Francina. Francina siempre ha sido una persona muy alegre, muy extrovertida. Siempre fue, digo, en la familia el alma de la fiesta. Yo me siento muy orgulloso de ella. No solo por los premios que ha recibido, sino de cómo ella siempre se mantiene firme y cómo ella le ha servido de bendición para muchas familias, porque nació para ser triunfadora. Entiendo que por el proceso que ella está pasando, que básicamente la vida le puso, ella ha logrado metas que ella misma no se imaginaba. Es así como dice Roque, tu primo. No, yo no dejo de sorprenderme. Esto ha sido, en verdad, una entrevista llena de emociones. Obviamente, o sea, escuchar las palabras, esas palabras de personas que yo tanto quiero, pues tienen un significado muy, muy fuerte. Ojalá podamos conservar ese recuerdo tan bonito. Tenías un novio al momento del incidente, ¿verdad? Por eso llamarlo no de alguna manera. Eso no se hace. No, pero tú hablaste de eso un día, ajá, en el Sol de la Mañana, en el programa de radio. Por eso me atrevo a hablar de eso. A ver. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya que... Bueno, lo que pasa es que realmente no era una relación de tanto tiempo. Okay. Nos estábamos
conociendo, pero el muchacho se puso serio muy rápido. Entonces, en poco tiempo él quiso introducirme a su familia ya de manera formal. Entonces, igualmente quiso venir aquí porque él no vive aquí en el país. Quiso venir aquí a conocer a mi familia. Y el día anterior, yo recuerdo que lo fui a buscar al aeropuerto y yo le dije, bienvenido a la mejor ciudad del mundo. No. Entonces fue un Eso hecho. Fue el día antes del hecho. El día antes sí. del hecho, que era Thanksgiving, era la primera vez que él pasaba Día de Acción de Gracias lejos de su familia. O sea, ya tú puedes entender que para él tenía un gran significado este viaje. Sí. Y al otro día, pues yo estaba distraída. El afán del trabajo te distrae en el trabajo. Se supone que íbamos a comer juntos y entonces cuando él me escribe, tengo hambre, yo apagué todo y salí corriendo sabiendo que tenía una última cosa que hacer en el trabajo, que era llegar a la ferretería, y esa última parada fue a la que nunca llegué al destino. Entonces, la verdad es que en todo este proceso, él se portó súper bien, es un muchacho extremadamente bueno, cristiano. De hecho, yo recuerdo una ocasión que me dijo, yo le rezaba a Dios que me enviara una persona muy especial a mi vida, y yo creo que tú eres la respuesta a esas oraciones. Pero igualmente, durante todo el proceso, se dio un asunto que tiene que ver con el cambio tan fuerte. O sea, yo soy, entre muchas cosas, mujer. Entonces, esto fue un disparo que afectó el lado izquierdo de mi rostro, que yo tenía esta cavidad, no tenía la prótesis que ustedes están viendo, sino el párpado hundido hacia adentro, sí, con ese hueco que es lo que quedó después de que me sacaron el ojito. Y de este lado, un ojito que está muy, muy enfermito, que él, en sus mismas palabras, me dice que parece un ojito de esos que del pescado, cuando uno lo ve en el supermercado. Entonces, fue un cambio muy fuerte para la relación cuando yo le pedía que hiciéramos, cuando estuve en Nueva York, vamos a hacer las cosas como las hacíamos antes, vámonos juntos a salir. Entonces él me decía, es que me da miedo que tu condición, que los medicamentos, que tu familia, que tu mamá es que te tiene que ayudar con tus gotas. Entonces, yo sentía que en ese momento en el que yo quería sentir una dosis de normalidad en un proceso tan fuerte, él, al contrario, estaba retrayendo esa normalidad y volvía a mencionar, a dar en el clavo. Y yo, por ejemplo, le decía, en una ocasión me acuerdo que, o sea, él ni siquiera quería tocarme mucho el rostro, y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Ya tú no quieres darle un beso a tu novia porque tiene los ojos hundidos? Yo también necesitaba un asunto de confianza, claro, como mujer en ese momento. Y bueno, pues aún somos amigos, es okay. Lo que te puedo decir. Tu proyecto, háblanos de este proyecto de pelota de béisbol, VIP. ¿VIP Baseball? ¿En qué consiste? Hablemos de eso. Este es un béisbol regido por sonidos. Entonces, okay, tú tienes una bola que ha sido modificada con un dispositivo que emite un sonido por dentro, se carga como si fuera un celular, chulísima. Wow. Tienes también unas bases que emiten un sonido. Entonces, el asunto es que una persona invidente, pues, desarrolla un oído increíble, también desarrolla una capacidad de orientación extraordinaria. Entonces, ¿tú lo has percibido así? ¿Ha sido así? Bueno, yo he mejorado bastante en el oído. Obviamente, una persona que nace con la condición desarrolla más, y una persona que practica deportes incluso desarrolla lo que se llama echolocation, que es como ubicación por eco. Wow. Se ha visto inclusive videos de muchachos que están en un parqueo y hacen sonidos, y con eso pueden hasta manejar una bicicleta esquivando obstáculos. Simplemente, wow, porque la pared me devuelve el sonido y eso va orientando. Le va dando, wow, forma
a los objetos que están alrededor, pueden saber la altura, la distancia a la que está, etcétera, etcétera. Ya yo lo he visto eso en persona y es increíble. Entonces, y una mujer que ama la pelota, que vivía en el play, ¿cómo te sentiste jugando pelota con este? Jugando sin ver, porque ese es el asunto. Yo nunca jugué viendo y agarro un bate y le pego una pelota sin ver. Wow. La verdad que me sentí súper realizada, muy emocionada. Y me sentí que soy capaz de hacer cualquier cosa. Simplemente es un asunto de que a cada actividad que yo realice, hay que, a cada actividad que realice una persona invidente, hay que darle ese giro que hace que sea accesible para las habilidades que posee esta persona que tiene una condición especial. Entonces vamos a ver qué dicen algunos de los integrantes de Huracanes del Caribe y una persona también muy especial para Francina Hungría. Endel Guerra, amigo, compañero de trabajo, fue jefe también y forma parte de la Fundación Francina Hungría. Vamos a ver. Dios me la bendiga mucho primeramente por ese esfuerzo y por ese empeño que está poniendo con la persona con discapacidad. Y espero en Dios que me la siga fortaleciendo mucho y que me la ayude mucho y que me la bendiga fuertemente y grandemente. Mi mensaje para ella, que después de la bendición de Dios, que se esperance cada día más en el avance de cada uno de nosotros, y no solo nosotros, sino las personas con discapacidad que le rodean. En realidad tenía mucho tiempo que no soñaba, y gracias a Francina Hungría estoy soñando. Gracias, Francina Hungría, por el Beat Baseball. Gracias. Personas como ella es que nosotros siempre vamos a necesitar. Lo que más me impresiona de Francina es su fortaleza y la capacidad que tiene de seguir hacia adelante con gozo, con contentamiento. También su capacidad de perdonar y de tener un corazón libre de odio, de venganza, no tiene sentimientos dañinos en su corazón. Yo creo que eso le ha ayudado a ella bastante a lidiar con esta situación como lo ha hecho y a poder sacar un bien de algo que en un principio parecía una completa tragedia. Yo se lo he dicho, creo que se lo he dicho anteriormente, que la admiro mucho y la quiero mucho y que siga aportando y ayudando, que esta causa hace falta más causas como esta y el apoyo del pueblo dominicano para este tipo de fundaciones y de actividades. ¡Huracanes del Caribe siempre! ¿Qué sientes, Francina, cuando escuchas estas manifestaciones de amor, de gratitud, de admiración a tu persona? Me admiro escuchar estos muchachos que tienen un sentido de lucha. Yo tuve 28 años de mi vida sin problemas, sin ningún problema de salud mayor, con oportunidades de accesar a educación, a trabajo. Y sin embargo hay tantas personas que toda su vida tienen que luchar con tantas adversidades y aún así tienen un corazón lleno de amor y ese sentido de lucha. Entonces, realmente esto es algo que en vez de yo estarle dando algo a alguien como si fuera un gesto de amor, esto es algo que a mí en sí me da mucha paz, me retribuye bastante. Por eso yo digo que no hay una bendición más grande que realizar un trabajo que a ti te llene el alma y en definitiva, qué mejor forma de darle sentido a una tragedia que ha sacudido tanto mi vida y la de mi familia, que entendiendo que todo esto tiene una repercusión tan, tan positiva en la vida de otras personas. Y bueno, agradezco bastante al ingeniero Guerra, que desde un principio ha estado conmigo en toda esta situación y ha asumido este compromiso, está muy identificado con la causa y ha formado parte en la fundación de manera muy activa. Vamos a hablar un poco más de la fundación más adelante y también escucharemos la opinión de una persona que ha estado con Francina a su lado, al igual que su madre,
desde el primer momento y es su gran compañero, su padre, don Fran. Cuando volvamos. Francina, vamos a escuchar ahora a tu padre, don Fran, que don Fran, una persona que muchos conocen, que siempre ha estado, al igual que a tu madre, ¿no? Desde el primer momento, esos días en la clínica acá y cada vez que los medios pues querían entrar en contacto contigo, pues siempre encontrábamos receptividad de parte de tus padres. Vamos a escuchar ahora el mensaje de parte de su padre, don Fran. Ella ha sido nuestro consuelo. Si realmente nosotros hemos podido soportar esto mejor, sobrellevarlo, ha sido por ver el estado de ánimo con que ella ha reaccionado ante todas estas situaciones. Si la situación fuera diferente, habría que ver cuál sería la situación de nosotros. Yo soy un padre orgulloso. Definitivamente, cuando se resaltan los valores de Francina, yo me identifico totalmente. Más de hecho, el asunto de que mucha gente relaciona, mucha gente que me conocía antes de todo esto, que conocía al ingeniero Fran Hungría, cuando me relaciona con Francina, yo tengo que sentirme bien. Y no solamente sentirme bien, es que hay muchas personas que se han dirigido directamente y me han dicho que realmente nosotros hemos sido los arquitectos de esa personalidad que ella tiene, de esa forma, de esa visión, de ese actual, porque nosotros forjamos en ella una serie de valores que son parte de la educación que debemos dar en el hogar. Entonces, cuando me dicen eso, tengo que sentirme orgulloso, tengo que sentirme en ese sentido realizado verdaderamente. Creo que, y se lo dije a ella en una ocasión, dentro de todo esto, dentro de todas estas circunstancias que estamos viviendo, estas son bendiciones. Tener tanta gente apreciando esas cosas y tanta solidaridad y tener cada vez que vamos a cada sitio, ver que se acerca una persona y que te llama, que la llama ella por su nombre. No dice, esa es la muchacha tal, no, miren a Francina. Eso es algo que verdaderamente a veces hasta le pone a uno los pelos de punta porque uno no se lo espera. Nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas, pero ya nos iremos acostumbrando verdaderamente. ¿Cómo te sientes? Bueno, es muy cómico. No, en verdad que papi es mi fan número uno y él, como parte de todo esto, pues sí no deja de sorprenderse de la reacción de la gente en la calle cuando andamos juntos. Y bueno, la verdad es que ha sido todo un pilar para mí y también ha sido esa fuente de descarga, pero aparte de eso, es alguien que cuenta con mi admiración por ser la persona que, la primera persona de mis seres queridos que asumió esto, que lo aceptó. Yo le adjudico eso a la fe tan grande que él tiene, que lo aceptó, lo asumió, lo asimiló. Y entender y empezar a ver a tu hija, que toda tu vida tú la has visto como una persona que no tiene ninguna limitación para llegar a ningún lugar, empezar a ver a tu hija como una persona ciega y que tiene que hacer las cosas diferentes en una sociedad donde a mucha gente le cuesta tanto digerir y esconde eso y sentirte orgulloso de eso no es fácil. Y sin embargo, él se puso ese traje de una vez
Y para eso yo entiendo que hay que tener mucha conciencia social y mucho amor al prójimo sin importar la condición que esa persona tenga. Es una verdadera bendición, y el hecho de que hayan podido apoyarse luego del hecho, esto se logró porque tenían una muy buena relación desde siempre. Y otra persona muy especial en la vida de Francina, con apenas 8 añitos, Sebastián. Vamos a escuchar a Sebastián. Te quiero mucho, Titi. Qué lindo. Eso es un amor. Eso es un amor. Yo digo que ese niño de fábrica vino perfecto. Que aquí es que lo hemos dañado. Papá Dios mandó un angelito, porque es el niño más obediente. Ese es el niño de Titi. Y bueno, la verdad es que yo creo que es una de las personitas que más se le ha hecho difícil ver el cambio tan grande, pero yo creo que él va a entender la situación y va a empezar a admirar a su Titi tanto como me admiraba antes, ahora con mi situación, y creo que eso también le va a aportar a él mucho como persona, porque va a tener un conocimiento de mano a mano que muchas personas no tienen, y es cómo tratar con una persona con discapacidad. Ahorita estará trabajando para la fundación. Amén. A Sebastián quisieron cuidarlo, no le dieron muchos detalles, y él entró a la computadora, consiguió la información. Él extrañaba a sus abuelos, a su Titi, así que mismo. Estaban en Estados Unidos. Ustedes recuerdan, en esos días supo la información, pero de seguro que en unos años estará trabajando en la fundación, y sobre la fundación hablaremos ya en nuestro último segmento cuando regresemos. La niña linda de Francina, su muñeco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su proyecto importante, su propósito de vida ahora, su fundación. La primera actividad, que ella ya comenzó a decir algunos detalles, el próximo 6 de julio. Cuéntanos, Francina. Bueno, este es un esfuerzo de un grupo de personas que han querido apoyarme en esta situación y entender mi necesidad de hacer algo con la carencia tan grande que hay en el sector de la discapacidad visual, y también viendo cómo yo he sido productiva, bastante productiva, con las herramientas de tecnología asistiva o de apoyo. Y eso es lo que yo quiero que todas las personas invidentes del país tengan acceso, a ser productivos a través de esas herramientas y desarrollarse en los diferentes campos laborales. Entonces, esta es la primera actividad, es una actividad de concientización, de integración, donde traeremos un equipo desde Texas que va a exhibir las habilidades que desarrolla una persona invidente, la grandeza de Dios cuando que nos da 5 sentidos, y cuando falta uno de estos, sencillamente, pues se desarrollan destrezas únicas. Y eso se va a desarrollar el 6 de julio en el Estadio Quisqueya, también con colaboración de peloteros de renombre dominicanos y de personajes que tengan cierta incidencia en la sociedad dominicana, que se van a poner en el lugar de una persona invidente, van a colocar una venda en sus ojos, y sencillamente esto va a ser una actividad única, sin precedentes, y que va a colocar a la persona invidente en nuestra sociedad en un lugar que hasta ahora no ha estado. Qué satisfacción tan grande de yo poder llevar esa bandera y formar parte de algo tan bonito. Pues la cita, Francina, es el próximo 6 de julio. En el Estadio Quisqueya. Allá estaremos todos, porque todos queremos ser testigos de ese momento tan especial que marcará una diferencia. Amén. En la vida de las personas con discapacidad visual y para todo el país, porque estaremos trabajando por una sociedad incluyente. Amén. Gracias, Francina, por mostrarnos una vida con propósito, por tu ejemplo de vida.
si observas a una persona llorando a tu lado, no creas. Te tengo que decir, tu fortaleza es conmovedora. O sea, gracias. Que lejos de sentir pena, la otra persona no. Conmueve tu fortaleza, porque se siente como un rayo de luz de Dios en ti. Amén. Así como todos tenemos una llamita divina, ¿verdad? Yo pero creo que esa llamita está muy encendida, uno lo siente y eso es conmovedor. Lo dijiste con las palabras exactas, esa es la presencia de Dios en mi vida y yo creo que todo el dominicano que se puso de rodillas y alzó una oración al Padre colaboró a que se encendiera esa llama fuertemente, así que esto es algo en lo que todo el mundo ha sido partícipe y yo me siento privilegiada. Por todo ese amor, todo ese apoyo que ha llegado de alguna manera. Así que muchas gracias a ustedes también por este programa tan especial y que con la que me voy a llevar algo muy, muy fuerte, muy bonito en mi corazón hoy. De verdad que escuchar a mis seres queridos fue muy refrescante, muy diferente. Así que gracias a ustedes por este maravilloso trabajo. Gracias a ti, Francina, de verdad que nos ha servido mucho este tiempo en que hemos compartido contigo y nos vemos el 6 de julio. Amén. Nos vamos a escuchar el 6 de julio en el estadio. Así y ahí mismo. Estaremos apoyando la fundación y de seguro que así como cuando uno entra a una habitación oscura y basta solo un fosforito, una llamita, una velita para iluminar, esta luz interna de Francina nos va a iluminar a todos. Y su ejemplo de vida nos motivará a seguir trabajando. Gracias por su atención. Nos vemos nuevamente el próximo sábado. Muy buenas noches. Soy un pelotero, gracias Señor. En verdad que ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Sentí gran emoción porque nunca pensé en mi vida, después que quedé ciego, participar en un equipo de pelota. Siento algo emocionante, el deseo de darle la pelota para hacer una carrera.